Ese es el resumen de los 10 indicadores del semáforo de salud. Son 3 rojos, 3 naranjas y 4 de color verde. Con esto hemos decidido quedarnos igual, no avanzar en la reapertura y no retroceder. En la semana número 47 se dio a conocer que los comercios que hasta el momento se encuentran operando continuarán con el aforo al 30% y el horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. Permanecerán cerrados los bares y cantinas, y aquí hago un llamado a todos los dueños, respeten por favor las decisiones que estamos tomando. Dijo que si no lo hacen tendrán que cerrar. El indicador que nos va a permitir avanzar en la reapertura, principalmente los indicadores duros del semáforo, son la ocupación de camas de pacientes COVID y la ocupación de camas de terapia intensiva. Señaló que el número de contagios también es determinante, por lo que es primordial que la población se cuide, no salga de casa si no es indispensable y sigan los protocolos dictados por la Secretaría de Salud. Con imágenes de Roberto Elizondo y Aarón Armenta, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.